¿Qué tal, amigos de Hype? Les saluda Eddie Espino y otra vez estamos en un podcast. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre algunos temas relacionados con tecnología y desarrollo de aplicaciones. Y pues para eso también está aquí Shadow Miss, porque él es el experto en esta área. ¿Y cómo estás, Shadow? ¿Cómo te ha Bien, ido? bien, aquí andamos, aquí intrigado un poco por cómo está el criptomundo en general, que se fue un poquito a la baja. Y pues una parte de mí dice, tengo que comprar más, y otra parte de, oh no, las que ya tengo adentro. Quiero vender todo. Hoy me llegó un mensaje de alguien que había comprado Hive a 91 centavos y que ya, y que según esta persona compró bastante, no sé cuánto, no me dijo, pero que estaba preocupado y que a ver qué hacía porque pues ya está ahorita en como 75 centavos de dólar. Entonces la gente como que se emociona, ve un proyecto que está subiendo, a veces compra en el punto más alto y cuando va de bajada, pues, y eso pasa, ¿eh? No es la primera vez, cuando fue el otro bull run, como yo tengo esto fue la página de Facebook de Hype, yo ayudo ahí para administrarla. Entonces, el mes pasado hasta casi casi me insultaban, casi casi, casi casi me mentaban la madre, a mí, bueno, a Hype, o sea, no a mí porque no sabían que era yo. Pero dices, no, oye, tu moneda bajó. O sea, es como si, oye, bajó el Bitcoin, le mando un mensaje a Satoshi Nakamoto, ¿no? ¿Qué onda? Que le suba el precio. Pues es que es algo natural de las criptomonedas. O sea, estábamos hablando de que estaban subiendo y justamente fue por la noticia de que ya se legalizó Bitcoin en El Salvador que, pum, se empezó a caer, ¿no? Pero Y pues ya sabes es que como cuando... contradictorio, ¿no? O sea, es una buena noticia. Y empieza a bajar Ajá. el precio. Y la otra vez también, cuando dieron la noticia de que estaban las leyes para eso, también bajó bastante el Bitcoin y ahora que ya se concretó, vuelve a bajar. ¿Qué pasará ahí? Es que, pues es que hay un dicho muy común en esto de las criptomonedas que es compran el rumor, venden la noticia, ¿no? Ah, ok. Entonces muchos saben que cuando vas a ver el rumor de una noticia, sea buena o mala, por ejemplo, lo vimos en el pump and dump de XRP hace un tiempo, ¿no? Que todos Sí, nos dicen que sí. iba a subir y todo eso. Se empiezan a hacer los rumores y los rumores hacen que más gente se quiera a comprar. Y pues entonces muchos empiezan a comprar y eso es lo que hace el precio. Y cuando ocurre la noticia, muchos van a sacar rendimientos. ¿Y qué pasa, no? Pues los que ya saben de buenas a primeras cómo funcionan las criptos, venden en un precio alto. Eso asusta a los que no conocen mucho, que se metieron por el rumor, que también hacen que vendan, lo bajan y luego se vuelven a comprar los que vendieron caro, ¿no? Esto Exacto, entonces. es una jungla salvaje. Entonces, pues, Sí, pues es que que ir para con que alguien cuidado. gane, para que alguien gane, otra persona tiene que perder, ¿no? Entonces, muchas veces. Exacto. Pero lo que me sorprendió fue de que, a pesar de que Bitcoin cayó y las demás criptomonedas cayeron, HIVE de alguna forma se mantuvo al alza unos 2, 3 días más. O Sí, se mantuvo, sea... bajó como 80 y 80, estaba hasta 85, hasta en algún momento subió 89 y luego ahorita que ya bajó otra vez A a 75, perdón. 75, pero Pero se mantiene, tiene. ahí está a flote, ajá. Y Entonces, pues, eso habla muy bien. y estamos hablando de que hay una página que se las voy a poner en la descripción, es una página donde ustedes pueden ver en vivo el supply o el suministro o de todas las monedas que hay de Hive. Y hace unos días estaba en 360 millones, bueno, y un poquito más, y ahorita está en 356 millones, entonces ha ido bajando tal vez casi más o menos 1 millón de Hive al día. Y esto es porque en Splinterlands, como se acabaron sus cuentas, ellos tenían como, puedes hacer las cuentas con recursos, pero como se las acabaron de tanta gente que está entrando, por cada cuenta o cada persona que entra a Splinterlands, se están quemando 3 Hive, porque esa es la tarifa para crear una cuenta cuando se paga con Hive. Entonces, imagínate, si están entrando 8.000, 9.000 personas con Splinterlands, multiplícalo por 3, y imagínate, Es un es una 8 por 3, cantidad. son 24 mil Hives que se están quemando. 24 mil Hives aprox, un poco más, un poco menos, dependiendo del día, que se están quemando.
Sí, más o menos Más. de 24 mil a 30 mil, ¿no? Inclusive, 27 Ajá. mil. Y bueno, también lo que está ahorita con la conversión, esa es otra cosa que ha pasado con la conversión de que tú, cuando el HBD está arriba de 1.05, tú conviertes de HIVE a HBD y eso te da un beneficio porque te dan, bueno, digamos que, y ahí también como que se quema HIVE, o, no sé cómo funciona Sí, exactamente, o pero eso sea, ayuda. sin usar el mercado interno, tú le das en convert a HBD y es como si lo vendieras tu HIVE a forzosamente a 1.05, ¿no? Ajá. Entonces, y tú recibes el HBD, la mitad en HBD y en 3.5 días el resto, ¿no? El resto, Pero ese sí. HIVE que tú convertiste, en teoría, y tengo entendido que se quema. Entonces, Sí. se quema y obviamente el HBD estaba muy alto de precio, pues muchos aprovecharon para quemar HIVE y así obtener más HBD. Y ahora ¿Por que qué? Porque lo ponen a, ¿cómo se llama? Ese HBD lo ponen a hacer stake. savings para que les dé el 10% anual en stake, que ya muchas veces es, pues, si no vas a estar curando, si no vas a estar botando, si no quieres delegar tu Hive Power a otra persona, pues te conviene tenerlo a veces, tiene sus pros y sus contras, pero te conviene tenerlo más ahí que tenerlo en HP, ¿no? Porque el HP, pues tienes que estar. Si no votas bien, del APR no es del 10%, puede ser del 9, del 8. Sí, pues como lo hemos hablado en otros capítulos, el 10% que te da de APR anual no te lo da ningún banco. Entonces, No. incluso está, en el caso de México, estás obteniendo un 4% más de la inflación. La inflación en México es del 6%, tú estás obteniendo 10%. Entonces, este no es un consejo financiero, pero pues una forma de ahorrarte caer en inflación es meter tu dinero en HBD, pues obtienes más Sí, rendimientos. sobre todo en países donde la inflación o el dólar está subiendo cada día. Aquí en México, quieras o no, pues se mantienen alrededor de 20 pesos, ¿no? Un dólar por 20 pesos, pero. Y así ha estado más o menos igual en los últimos 3 años. Pero yo he visto las gráficas en Venezuela, estaban en un dólar, eran como 60, 80 bolívares hace 3 años, y ahorita un dólar. Son, creo que 4 millones o no sé cuánto, o sea, es una locura eso. Es un desmadre total. Sí, entonces, pues como el HBD estaba alto, muchos quemaron HIVE y eso ayuda a que pues se quema Ayuda suficiente también a HIVE. que el precio de HBD se estabilice más cerca del dólar, porque también en esos días que subieron todas las criptos, que subió mucho el HIVE, también el HBD subió como a 1.4, ¿no? No sé hasta dónde. Un punto, ajá, tuvo, bueno, promedio andaba por el 1.2, pero sí llegó a tocar picos de 1.4, Ah, 1.5. sí. Entonces, eso es bueno. De hecho, aunque me gusta tener todo en HP por el hecho de que tú y yo somos curadores, Ajá. sí es bueno luego tener un poco de liquidez para aprovechar esos momentos. Sí, si sí, yo hubiera tenido liquidez cuando subió un dólar, hubiera estado bien. De hecho, vendí como 2 días antes y vendí una cantidad un poquito grande. Y pues sí, me di de topes contra la pared porque lo podría haber vendido prácticamente al doble de lo que lo vendí. Entonces, casi al doble. Entonces sí estaba así como de, ah, maldición. Pero bueno, son cosas que no sabes, así bien se duplicó el precio, pero bien. Podría haber pasado cualquier otra cosa y se hubiera ido de 55 centavos que estaba, se podría haber ido a 30 centavos, ¿no? Entonces, y ahí hubiera dicho, ay, qué bueno que sí vendí, ¿no? Me ha pasado también. Obvio, ¿no? Y bueno, siempre pasa una u otra cosa. Entonces, pues lo importante es de que, digamos, si tú tuviste que vender por necesidad, no por el hecho de querer vender, ¿no? Ajá, sí, Tuviste porque que pagar estoy X o Y viendo cosa. Pues, las o sea, si subías, digamos, haciendo trading, ahí sí hubiéramos dicho, no, pues esta es una mala jugada de trading. cosas. Pero, pues, igual. Sí, no se sabe. Nunca se sabe.
Y bueno, queremos hablar hoy de hablar un poquito de las aplicaciones que hay en Hive, pero bueno, no tanto hablar de cada aplicación específica, sino hablar del potencial y de lo que vemos nosotros que tal vez pues podría como mejorar tomando una comparación tanto objetiva con otras aplicaciones. ¿Qué te gusta? Primero, bueno, ¿qué tipo de aplicaciones que aún no están Hive te gustaría ver en un futuro? O Una especie de experimentar. SoundCloud, Una especie de para SoundCloud. lo, por ejemplo, nuestros podcasts los podríamos subir ahí en formato de audio, y para los que no quieren ver nuestra cara una hora, pues mínimo el audio les podría servir, ¿no? Entonces, y para los que son músicos, de hecho, en Steemit ya había una vez una aplicación así, ¿no? Sí, que se llama Entonces, siento, D-Sound. ajá, Dison, entonces, ¿seguirá todavía esa? ¿O No, ya como murió? tal, no, pero creo que están haciendo los mismos, están en otra aplicación, pero ahora en Hive. Y Entonces sí me gusta. para podcasts puros, o sea que es puro audio, está Aurea, que es para podcasts. Ahí lo pones en la descripción cuando publiques este Sí, podcast, porque me lo gustaría entrar pongo. ahí para checarlo. Y bueno, 3Speak, pues ahí se puede sacar solo el puro audio también y se puede convertir en podcast, ya lo hemos hablado. Y la idea es que muchas de estas aplicaciones puedan funcionar junto con la Speak Network, entonces la SPK Network. Entonces, queremos hablar también de eso hoy un poquito, que es algo que pues bueno, ya fue fondeada, ya se debe, yo creo que de empezar a fondear esa cuenta. Y entonces, por ejemplo, 3Speak va a ser una de las aplicaciones dentro de la Speak Network. Lo que quieren Dan y Matt, que son los fundadores de 3Speak, quieren separarlo, porque una cosa va a ser la red de SPK o Speak Network, y otra cosa van a ser las aplicaciones, que una de ellas va a ser 3Speak, otra podría ser, escuché por ahí que tal vez podría ser Aureal, inclusive, ¿cómo se llama la otra? Se me olvidó ahorita, se me fue, no le di, que también está en Hive. Bueno, algunas páginas como tal podrían ser que tal vez, bueno, no lo habría sido porque va a ser como sorpresa que van a salir. Y es interesante porque ellos también van a tener como su sistema de tokens, van a tener como también recompensas con NFTs y van a poder incentivar a los usuarios. Una de las cosas principales es que si tú tienes espacio en tu disco de estado sólido, en tu disco duro, o tienes una computadora o rentas un servidor por fuera que tiene las características especiales, tú vas a poder recibir incentivos en forma de token por guardar el contenido de otras personas. Y esto ahora sí va a hacer que el contenido de imágenes, de video y de NFTs, entre otras cosas, sea descentralizado. Porque ahora, ¿qué pasa? En Hive, lo que es completamente descentralizado es el texto, ¿no? Porque la blockchain sí guarda el texto como tal. Pero las imágenes no las guarda la blockchain. Las imágenes se guardan los registros de las imágenes, es decir, la URL, ¿no? La dirección, toda la, como, o sea, en cambio, si tú subes una foto sin querer de ti en calzones, por decir algo, aunque tú la borres, pues se puede ver el historial y se va a ver, ahí va a estar tu foto, ¿no? En calzones, pero no es completamente inmutable o completamente indestructible o imborrable. Porque al fin de cuentas están los servidores de PicD o en los servidores de Hive.blog o en algún otro servidor de algún otro frontend o aplicación de Hive. Entonces, Speak Network lo que quiere hacer es que esa distribución de esos elementos de multimedia más complejos sí se descentralice completamente, entonces pueda estar en muchas computadoras alrededor del mundo, una red de computadoras, por eso se llama así. Y Que pues. para eso van a terminar usando el protocolo IPFS, que es Ah, el exactamente. mayor ejemplo para la distribución multimedia.
Entonces, de hecho, hace un tiempo, hace varios meses, no sé qué, unos, no más, a ver, más allá, como inicios del año, había probado yo la aplicación de escritorio que tenía, ¿no? Su versión beta de su aplicación de escritorio, y veía que todo era protocolo IPFS, que ya estaba en, bueno, digamos que ya estaba en pensado si iba a hacer eso. Nomás que la aplicación en esos tiempos estaba chafa, no me rindió lo que yo pensé que podría rendir. Bueno, pues dije, van empezando, es una beta, entonces tiene que ir mejorando. Entonces, pues es lo que dices, ¿no? De alguna forma todo este contenido multimedia va a incentivar a los que quieran guardarlo, que quieran usar protocolo de IPFS para guardar esa información, ayudará a descentralizar la información. Y pues no es tan sencillo como simplemente dar dos clics y prácticamente instalas el servicio de IPFS, ¿no? Es como si compartieras torrent, pero un poquito diferente. Ok, sí, es como, de hecho, yo no soy experto en el tema, yo no conozco tanto la parte técnica, ya me he ido empapando de la información porque pues yo estoy ahí en las pláticas y a veces escucho cuando platican sobre estos temas específicos, o he participado en las, pues en los AMAs, los AMAs que han hecho, y he escuchado que el IPFS es como la evolución del torrent, es como una evolución que pues va a durar todavía mucho tiempo, por lo que he escuchado. Y sí, pues como tal, el protocolo de IPFS apenas está en su versión 1.17.18, creo, porque lo he usado, yo he querido desarrollar webs en ese protocolo, yo desarrollo webs sencillitas, porque uno de los problemas que tiene el IPFS es de que no se pueden hacer webs estáticas. Entonces queda muy, muy bien y perfecto para los archivos multimedia, videos, audios, porque voy a ponerme un poco técnico, perdónenme los que nos vean. Normalmente, digamos, cuando tú subes una imagen a PILD, como dices, ¿no? Se queda guardando un servidor, ¿no? Sí. Pero si esa misma imagen la subo a Google Fotos, pues prácticamente tengo dos ficheros en internet, son dos ficheros repetidos. Entonces aquí en el IPFS, un poco burdo, digamos, si yo subo una foto a un servicio IPFS, digamos, directamente a una página que te guarde tus archivos vía IPFS, y después guardo esa misma foto en otro servicio que también use IPFS, ambos servicios me van a generar un número hash y prácticamente ambos servicios están compartiendo el mismo archivo. Entonces se van a entrelazar por el hash. ¿Se conectan en algún momento? Además se conectan por el hash que genera el archivo, porque va a reconocer que es el mismo tipo de imagen, el mismo peso. O sea, obviamente va a diferir el hash si yo subo en un lado primero y luego edito la imagen y lo subo en otro lado, ¿no? Ya es otro tipo de fichero. Pero mientras sea el mismo, van a compartir el mismo hash y se van a reconocer como si fuera un torrent. Entonces, es una de las grandes ventajas de IPFS. Te ayuda a descentralizar, te ayuda a que los archivos sean más rápidos, entre más servicios lo tengan, etc. Ok. Pues sí, eso está muy interesante. Y bueno, otra cosa, ahorita que sacaron su propuesta, algo como que pues, tal vez una duda genuina o lo que pasó es que para la parte del token, Speak Network no quiso usar Hive Engine porque ellos así tal vez no les gusta o no sé la razón exacta, pero no quisieron usar Hive Engine. Entonces están desarrollando, como prueba van a usar otra blockchain que se llama PeerPlace, que ahorita está como muy abandonada, casi no hay nodos. Casi no hay, el precio de la moneda de hecho está por los suelos, no sé si tal vez no está listada en muchas casas de cambio, no sé, pero bueno, eso preocupaba a algunas personas que saben sobre esto, que saben del tema, y bueno, y decían, ¿por qué no lo hacen en Hive? Ok, hacerlo en Hive iba a costar el doble por solamente una característica. Y entonces aquí hacerlo en PeerPlace iba ya como que estaba la tecnología, la infraestructura y todo, iba a costar la mitad y aparte iba a hacer más características que podrían dar.
Entonces, porque en sí, lo que viene, venían prometiendo desde la época de Steam eran los Smart Media Tokens, los SMTs, que nunca han salido al mercado como tal, o que nunca se desarrollaron completamente. Por ahí hubo pláticas con algún desarrollador para que los terminaran de desarrollar, pero como les digo, iba a costar muchísimo más. Entonces, decidieron usar esta red o esta blockchain de Peerplace, se decidió usar esa para que tenga más, como tal, para que se pueda hacer de una manera más fácil y sea más rápido, porque si no el desarrollo todavía iba a tomar muchísimo más tiempo. Entonces, ¿cómo dices que se llama esta blockchain? Peerplace, con doble E, P-E-E-R. P-E-E-R. Y Place, a ver, déjame ver. Lo estoy buscando en CoinGecko, a ver si está. Creo que no está el token. El token se llama PPY. En CoinMarketCap está, pero... sí, no, en CoinGecko no está. Sí, de hecho vale cero. Está en cero. La moneda ahorita está en cero. Pero no sé en qué... Está en un exchange que se llama Rudex. Pero pues no hay nada de... CoinMarketCap. Sí, porque se me hizo muy curioso eso de que no están usando Hive. Es que no está la tecnología lista en Hive todavía, por eso no se está usando Hive. Peerplace dices, ¿verdad? Pero eso de Peerplace solo se va a usar para esa parte de los tokens, para otras cosas sí se va a usar Hive. Sí, o sea, así diciéndolo de forma, digamos, burda, pareciera que se está separando del Hive, pero no. Simplemente es por el hecho de que requieren la tecnología que Peerplay ofrece. Sí. Y la idea es hacer como un tipo de swap, pero entre proyectos que sean Graphene, porque Peerplay también es Graphene. Ah, también es blockchain Graphene. Ajá. Igual que Hive, igual que Crea. Igual que Steam, igual que Beachers. Ajá, igual que Beachers. Entonces, es una tecnología similar. Y bueno, están viendo como que en Peerplace es más fácil desarrollarlo por medio de otra de las tecnologías que ya tiene, ¿no? Y hay personas que tienen mucha experiencia tanto en Hive como en Peerplace, que van a hacer ese desarrollo. Entonces, pues, vamos a ver qué pasa. Yo creo que va a estar interesante. Y tal vez esta experiencia va a ayudar a que en Hive se pueda hacer esto que se va a hacer en Peerplace, se pueda hacer directamente en Hive. Después de esta experiencia, ¿no? Yo así lo veo, pero no sé si vaya a ser así realmente. Entonces, y hasta donde yo sé, no hay como un swap como de token a token, directo todavía, en un DIPOS, o sea, por ejemplo, no puedes cambiar de Hive a iOS, o de Hive, bueno, así como hablando de cambios, no por exchanges, sino por blockchain. Por DeFi, ¿no? Una DeFi. Bueno, tal. Supongo que es algo así, o así lo veo yo, porque pues en Blocktrace podías cambiar de Steam a Hive, antes de que Steam le robara, antes de que los testigos de Steam le robaran su cuenta a Blocktrace, ¿no? Sí. Eran en ceros, pero antes se podía hacer el cambio, pero ese cambio era un cambio de exchange, o sea, se compraba y se vendía y ya, ¿no? Te lo mandaban. Pero aquí lo que estamos hablando es un cambio, un swap, así, no sé qué tipo, no sé si como WEther o algo así, o WBTC, no sé si exactamente algo así. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Ya está el fondeo. De hecho, yo creo que ya en estos días, o ayer o hoy, deben de haber empezado a caer los primeros pagos a la cuenta.
Sí, de hecho ya la cuenta tiene lo de 2 días. Al día están pidiendo ellos 390 HBD por 2 años y ya ahorita la cuenta que está recibiendo tiene 780 HBD. Entonces Órale. desde el día uno empezó a recibir los fondos. Órale. Pues aún estoy contrariado por lo de que dices de, se congeló mi video del minuto de mi minuto. Sí. Ahí está. Aún estoy contrariado por eso que dices de Perplay. De hecho, me da curioso, por ejemplo, bueno, usando el protocolo IPFS, los mismos güeyes que crearon ese protocolo, los desarrolladores, tienen su propio, si no, o sea, pues, creo que parece que me estoy equivocando, pero según yo tengo entendido, uno de los desarrollos que crearon ellos es la de Filecoin, la de para Ah, el okay. desarrollo que funciona justamente para almacenar archivos y todo eso, que me dio mucho coraje cuando ese cripto salió, porque la andaba cazando, todavía estaba en desarrollo, todavía estaba de que iba a salir. Me tuve que desaparecer unos 4 o 5 días de la computadora y cuando me di cuenta ya había salido la moneda y ya estaba en un superprecio y de me ¿Ya lleva no la la chingada. pudiste comprar? Ajá, ya no pude comprarla. Entonces, pues eso me da curiosidad, o sea, me gusta que pues en sí ya 3Pix se está actualizando, está en constante desarrollo. Y pues a ver cómo va a estar los toques. De hecho, me interesa, a mí que me gusta mucho usar esto de IPFS, me gustaría poder, digamos, que en mi propia computadora poder almacenar esas, apoyar para almacenar eso y así obtener toques, ¿no? Sí. No tengo un disco de estado sólido, pero sí el suficiente espacio para aportar con mi granito de arena, ¿no? Al fin de cuentas, el chiste es que esté descentralizado. Entonces, entre más personas pongan su granito de arena en esta descentralización, tanto van a ganar como también 3Pix va a tener un buen servicio. Pues sí, esa es la idea para poder descentralizar eso y porque ahorita actualmente 3Speak, pues ellos guardan los videos en servidores, bueno, que ellos rentan, ¿no? No los tienen físicamente. Y pues esos videos, pues todavía, si 3Speak dice lo borro, lo borro. Y ya. O sea, no es completamente descentralizado, ¿no? Pero también aquí me da una contrariedad. No sé si has visto cómo funciona D2. D2 por un tiempo sí funcionó completamente usando el protocolo de IPFS. O sea, funcionó almacenando los videos vía IPFS y ahí poniendo un anuncio de que, oye, puedes añadir este video a IPFS y ayudas a mantener la red, ¿no? Eso lo puedes hacer en 3Speak en la aplicación de escritorio, ya lo puedes hacer. Sí, eso lo vi, pero a lo que voy es que, por ejemplo, obviamente como muy pocos conocían el uso de este protocolo y todo eso, pues a las 2 o 3 semanas los videos de YouTube ya no cargaban porque ya los habían borrado o sea, estaba la blockchain como tal, digo, el Hive, digamos que se publicó el video, bla, bla, pero si tú quisieras reproducirlo, pues ya, como tú dijiste, no, Hive no guarda el video. No. Entonces, tú reproduces el video, yo obviamente ya no estaba en servidores porque pues lo borran y todo eso, Pues y por se eso hay que perdía, ¿no? tener una red para que, pues, si lo borran 2, 3 personas, pues todavía haya unas 100 o no sé cuántas, o sea, no sé de cuánto podría ser la red, que todavía lo tengan, porque si lo borran todos y solo lo guardaron 3 personas, pues ya, adiós el video, ¿no? Sí, adiós al Por eso video. es Entonces ahí. yo creo que va a ser, el Speak Network va a ser una combinación. Obviamente, si tú subes un video a 3Speak, el que lo va a guardar va a ser 3Speak. Entonces, a ellos, digamos que ellos van a obtener ese incentivo. O ellos mismos van a pagar esas cuotas por guardarlos. Y ellos, bueno, ellos tal vez tienen servidores en los que los guardan, ¿no? Las rentas, ¿no? Entonces, está más pensado, y es una cosa de las que han hablado, está más pensado para videos que sean legales, o sea, que son de cosas legales, pero que han sido censurados o los han bajado
de otras plataformas de video. Sí, Para ese personal tipo de cosas, controversial, ¿no? no está pensado para que guardes los videos de tu gatito, ¿no? O sea, no está pensado para eso. O Sí. sí, puedes tenerlo un rato, o sea, subes tu video, lo tienes 2 semanas o 3, lo borras, se borra de la red, y al borrarlo, tú recuperas los tokens que pagaste. Y entonces ya no está ocupando espacio en la, tu video ya no está ocupando espacio en la red, y recuperas esos tokens. Y si lo quieres volver a subir, pues los vuelves a pagar y ya, ¿no? Entonces, así es como yo he visto que ellos lo han pensado. Pues habría que definir muchos detalles, porque de modo que hagas un post en Hive, a las 2 y a las 2 semanas ya no está el video y ya nadie lo pueda ver, ¿no? Pero el post ahí está. Entonces hay que pensar mucho en esas cosas. Sí, por ejemplo, si yo quisiera checar mis videos que subí en YouTube hace como 6, 7 meses, no los voy a poder ver porque los subí a YouTube y obviamente ya no están servidores ni nada. Bueno, y aparte de que YouTube ha cambiado un chingo en sus, creo que no sé si siguen directamente en Hive. Pues Entonces, están en las dos, están en Hive y en Steam, según pero pues es por lo mismo de que ya no funcionan en, funciona full protocolo IPFS, no tiene servidor, no tiene, no sé, o sea, en servidores como tal no duran tanto tiempo. okay. Entonces, es un poco quedado, pero bueno, el chiste es que la gente ponga su granito de arena, también ayude a compartirlos, pues van a recibir tokens al fin de cuentas por almacenar los videos, ¿no? Entonces, Sí. pues, es un ganar-ganar para todos, mientras pues todos quieran ayudar, ¿no? Y pues por otro lado, pues tenemos, ya bueno, 3P que está evolucionando, ¿no? Está ahora con esto de SPK. Tenemos Splinterlands, que igual está haciendo que se vuelva deflacionaria la moneda con tanto hate que se está quemando. Sí. Pero, ¿qué tanto, qué crees que le falta a Hype para que siga creciendo? Ya te he dicho sobre, ya te hablé sobre que me gustaría algo como tipo podcast. ¿Qué tipo de aplicaciones te gustarían a ti en Hype? ¿O Pues qué te gusta? en primera tal vez más juegos y algo que me gustaría comentar es que en Hive hay buenos juegos, pero siento que les falta como un nivel de, como pulirlos más en el sentido estético muchas veces, en el sentido de las interfaces. Digo, o sea, no es una crítica, simplemente es como si yo comparara el sitio web de Axie Infinity contra el sitio web de Splinterlands, el Axie Infinity está 10 veces más bonito, más visual, más con mejores animaciones, no sé. Entonces, pues podría decir que le faltaría a Hive un proyecto que tenga, digamos, un buen tokenomics, que tenga una buena forma de recompensar a los usuarios, porque al final de cuentas, si tú tienes una forma en que el usuario final va a salir beneficiado, no solo con entretenimiento, sino que va a ganar algo y que va a poder cambiar su situación. Eso es lo que ha hecho a los proyectos como Axie y Infinity realmente exitosos, porque personas que vivían en situaciones o en países con mucha crisis o que no tienen las oportunidades de trabajar en lo que ellos quieren o no sé, pero tiene acceso a internet. Si tú creas un proyecto, un producto que va a poder beneficiar al usuario final de una manera justa, de una manera sustentable y de una manera pues, que vaya creciendo poco a poco, que vaya evolucionando, yo creo que con eso tienes capacidad de que, no sé, en el paso de 6 meses, 1 millón de personas reales, activos usuarios, entren a Hive. Y si eso pasara, imagínate, es 1 millón entre 6, ¿cuántos serían? No hacemos el cálculo rápido. 6 son 166 mil al mes, entre 30 son, pues mira, no son, no sé si es el cálculo, ¿cuántos serían al día? Dame el cálculo como tal, porque ya me perdí en1 millón entre números. 6 en 6 meses son 166 mil, ¿no? Ajá,
166,000 al mes. ¿Entre 30 días? Pues no son tantos, ¿eh? O sea, en Sprinterland se están entrando más. Entonces, no, entonces digamos que 10 veces esto podrían entrar. Uh-huh. O sea, unas, imagínate, 50,000 personas entrando a Hive diario. Ajá. Y, entonces, yo creo que Hive tiene todas las condiciones, pero es como, no sé si han visto este meme que es como varios tipos de teléfonos, como desde los más antiguos hasta pasando por, no sé, por todo lo intermedio hasta uno de los iPhone o Samsung más nuevos y teléfonos inteligentes. Entonces dice, realmente nosotros estamos aquí en el más viejito. O sea, todavía Hive no ha explotado tal vez, porque bueno, todavía no hay tanta gente que se interese tal vez, pero yo creo que mucho es que el usuario promedio llega y se topa contra la pared de que no entiende y tal vez su necesidad o su interés no es lo suficientemente alto y se van. O no tienen a alguien que los esté empujando, ¿no? O no sé. Asesorando o hasta presionándolos, ¿no? De que ya hiciste eso. Porque a mí me ha pasado con amigos de que, oye, pues te invito a Javi. Y ya les platiqué y todo y les di como una introducción. Bueno, haz tu presentación de introducción y ya cuando la tengas lista yo te ayudo a ver los detallitos y te ayudo a que la publiquemos, ¿no? Okay. Y no lo hacen. Digo, con algunas personas ha pasado. Y bueno, entonces es complicado. Pero bueno, sí, yo digo que unos 3 juegos buenos o que los mismos juegos que ya están evolucionen al siguiente nivel. Por ejemplo, yo estoy ahorita invirtiendo un poquito, no es consejo financiero, pero estoy invirtiendo un poquito en cartas y en algunas cosas y tiempo y esfuerzo en el juego de Rising Stars, porque yo vi que si ese juego hace aunque sea la mitad de lo que ha hecho Splinterlands o un 10%, hay muy buena oportunidad de sacarle muy buena ganancia a este juego, porque hay... El juego es divertido, tiene potencial, tiene cartas, tiene buenos mecanismos de juego. Es un juego, tipo de juego muy diferente a Splinterlands. Uh-huh. Es más como un needle play, o sea, como que tú juegas y pones tu misión una vez cada 2-3 días y ya. Y ya no haces nada, ¿no? Y nada más, yo cada vez que me acuerdo, en la mañana, cada vez que me acuerdo, lo abro y lo pongo. Y bueno, ya si quieres hacerlo mejor, pues te pones alarmas, ¿no? Pero yo cada vez que me acuerdo. Y pues hay cartas que me han salido que ahorita están en como tal vez unos 80 high, una carta, pero si las guardo en un año podrían valer 800 high, ¿no? No sé. Entonces. Sí. Pero fuera de juegos, no sé qué otra aplicación. Alguna aplicación como que por subastas pueda recompensar a las personas, eso sería interesante. Que a través de subastas, con una interfaz bonita, y que a través de contestar ciertas preguntas, las empresas paguen en Hive y los usuarios que las respondan reciben en Hive directamente. Pero bueno, es algo, tal vez es una idea muy al aire, pero se me hace. Pero volvemos a lo mismo, es al final. Las personas no solo, ya ahorita en esos tiempos ya no solo vienen por entretenimiento, ya vienen porque van a obtener algo a cambio, o sea, pues, sea bueno o no eso, no sé. ¿Tú qué opinas de sí. eso? Sí, o sea, realmente las criptos vienen por, en el caso de Hive y todo eso, yo siento que se está yendo más multimedia, ¿no? Por eso mismo vemos más videos de Trispeak, vemos más cosas así, o sea, ya el escribir, el blogging, no, digamos que la audiencia evoluciona diferente, ¿no? Sí. Entonces, sí es la parte del blogging. Ajá, hay gente que le gusta el blogging, como a mí, que me gusta pues, leer posts, escribir los míos, etcétera. Pero ya hay muchos que se inclinan por hacer videos, multimedia. No por nada, actualmente TikTok ha superado en visualizaciones a lo que produce YouTube. Sí, aparte son cosas como pequeñas, ¿no? También alguna aplicación así sencilla tipo TikTok, que hagas videos pequeños o historias pequeñas, pero ahí tendrían que ser como separarse de ese blog.
tendría que ser como una aplicación, como un custom JSON, que son los, como Splinterlands, o sea, cada cosa que tú haces en Splinterlands, cada batalla, perdón, no se te está publicando en tu blog de Hive. Sí, como lo que te había mencionado hace mucho tiempo con Deboost. O sea, muchos no les gusta el uso de Deboost por el hecho de que es el Twitter de Hive, que por el hecho de que se publica el post directamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que a muchos no les gusta recompensar posts que tienen 150 caracteres. Entonces, por ahí se podría haber ido, como dices, ¿no? Como lo de Splinterlands, ¿no? Tú haces algo en Splinterlands y la acción se ve en la blockchain, pero no se publica un post en Hive, como tal. Entonces, yo creo que por ahí se hubiera podido hacer Por ahí se podría hacer algo similar a TikTok, porque también la gente ya no... Y pues tal vez recompensado con su propio token, ¿no? Que no sea con Hive directamente, sino un token específico que tenga un tipo de tokenomics o un tipo de economía que realmente pues tenga como ese crecimiento, ¿no? Sí. Entonces, podemos regresar, o sea, yo siento que la gente se va más por lo visual, ya no más tanto por lo escrito, porque vivimos en una sociedad sonando muy Joker, que ya no le gusta, digamos, pasarse horas leyendo. Si lo puede escuchar, si lo puede ver y digerirlo más rápido, lo va a hacer. Y en el caso de los NFTs, de los juegos NFT, se nota el boom que han tenido los otros juegos. Y esto sí es crítica, pero que sea constructiva. La verdad, los otros NFTs de otros blockchain tienen, como dices tú, tienen mejor visión, visualidad que atrae al usuario. O sea, que sí atrae al usuario por lo bien diseñado que está, que Splinterlands, ¿no? O sea, ya, digamos que ya me tragué el hecho de que es un pay to win. Ya, voy a comprar mis cartitas y todo eso. Uh-huh. Pero pues las animaciones, dices, pues le pongo a jugar y ya. Ahí quedó, ¿no? O sea, sí, no hay más. Sí, bueno, eso es lo que yo te decía, que todavía estamos como muy... En pañales, ¿no? Muy primitiva de los desarrollos. Obviamente no podemos comparar Axie con Splinterlands, porque Splinterlands es un equipo muy pequeño. Empezaron con recursos muy limitados. Y el equipo de Axie Infinity es un equipo mucho más grande, que también lleva mucho tiempo, pero pues han de haber tenido, no sé, me imagino que han de haber tenido un buen fondeo, una buena capitalización. Pero bueno, Splinterlands todavía puede mejorar. O sea, yo lo que lo tomo como que creo que sea una crítica constructiva. Están llegando muchos usuarios a Splinterlands. Y sé que programar no es fácil, soy programador, o sea, entiendo. Y no es un pinche videojuego, o sea, está más canijo. Pero si ahorita le está llegando mucha gente, es un buen momento para redoblar esfuerzos, para ver cómo pueden mejorarlo. Imagínate que siga. Imagínate que sacaran con las mismas cartas que ya existen, sacaran otro modo de juego como una evolución, donde ahí tú pudieras como si fuera un Pokémon, ¿no? Cada monito tiene sus ataques y tú los eliges y entonces es por turnos, ¿no? Así es Axie. Axie es así, no sé si lo has visto. Es así como por turnos y uno ataca a otro. Entonces, eso yo creo que podría hacer que Splinterlands realmente creciera. Y yo lo que estaba pensando es, según yo, lo que yo escuché alguna vez de Splinterlands, es que como que según era open source, pero algo así, no exactamente open source, pero que si tú querías, podías hacer un juego con las mismas cartas, pero hacer otro juego. Entonces, no sé, una persona podría hacer un juego aparte, así como tenemos diferentes interfaces, tener otra interfaz donde con las mismas cartas tú puedas jugar, pero sea como otras animaciones, ¿no? Imagínate que fueran los mismos personajes en 3D o algo así. Y eso hace que crezcan ambos. Va a crecer tanto Splinterlands y va a crecer tanto el juego que se cree con los mismos personajes. Y al fin de cuentas vas a usar las mismas cartas NFT, ¿no? Exacto. Entonces, forma. Si lo tengan pensado. Ellos sé que van a ser como un modo aventura, porque Axie Infinity tiene un modo aventura.
Entonces, no sé si en Splinterlands vayan a hacer un modo aventura o vayan a hacer como ahora con esto de las tierras y esas cosas, como un juego donde tú tengas tu terreno y puedas como minar, perdón, puedas minar minerales, puedas recoger recursos, como ya no sea de combate solamente, sino ya sea un juego como de estrategia, o no sé. Ándale. Entonces, o sea, está el potencial, ¿no? Está el potencial, hay que pues aprovecharlo, pero pues también es... me gustaría que hubiera más juegos. Me gustaría que hubiera bots, pero no me lo tomen mal, ¿no? Como los que había hace tiempo, mucho tiempo de que compraban, vendían votos. Se vendían votos, etcétera, sino bots en el sentido de que, no sé, que tú no puedes entrar directamente a Hype, pero en tu Telegram te llegue un mensaje, como los que ya existen en Discord, ¿no? Ajá. Que te llegara un mensaje, oye, ¿sabes qué? Te respondieron. Y desde el mismo bot poner la respuesta y que se publique la respuesta en Hype, ¿no? Para que no te, para ahorrarte el tiempo, ¿no? Digamos, pues estoy en el camión y todo eso, y en lo que abro PixD y que esa no es otra cosa que hay que mejorar en Hive en general, como cómo ingresar a Hive por medio de dispositivos móviles, porque mucha gente ya solo tiene celulares, no tiene computadoras, entonces sí, eso sí, yo por eso ejemplo yo yo está afectando a Hive. Y es una razón por la que yo instalé Sensi, porque puedo estar en Hive desde Sensi, pero sí siento que todavía le falta mejorar su interfaz. Pero de hecho yo estoy esperando que Keychain funcione ya bien en celular, no que sea mi administrador de wallet por nada más. Pues tiene un navegador, pero tienes que entrar ya al navegador y tal, pero como que no está tan a la vista. Lo que debería poderse hacer, yo una vez vi un navegador, una aplicación, bueno, un navegador para móvil que se llama Kiwi. Ajá. Y ese navegador puedes instalar extensiones de Google Chrome en el navegador del móvil. Ajá. Entonces ahí puedes instalar Keychain y ya. Órale. Pero yo no lo he usado, lo usé un tiempo. Pero sí existe. Se llama Kiwi. Voy a buscar. Pero bueno, o sea, yo entro desde Sensi y todo eso. Pero sí siento que hace falta, no sé, existen tantas dApps, tantas frontends de webs, que por qué no también poner un poco de frontends móviles, ¿no? Sí. Sí, ahí o sea, los frontends móviles no son complicados. De hecho, el de PixD me gusta. Pero lo que no me gusta es que cada cierto tiempo, una vez al día, tengo que estar iniciando con HiveSigner y eso... Son varios clics, o sea, en vez de solo dar un clic o poner mi nombre y ya. Sí, pues yo estar haciendo más marometas, ¿no? Yo, por ejemplo, con Keychain desde mi computadora creo que van 3 meses que no he tenido que iniciar sesión. Ah, ¿por qué nunca apagas tu computadora? ¿O por qué nunca la apagas realmente? No, sí la apago. Sí apago mi computadora, pero uso Keychain. Ah, ya. Y mantengo la versión inicial y no he tenido que iniciar sesión desde este, y como no más la uso yo, pues no tengo problemas en tener mi sesión iniciada y pues okay. No tengo problema, pero cuando te vaya a visitar voy a entrar a tu computadora, entonces ajá, primero encuéntrala. Ahí cuando te vea con mi computadora, yo con una barrata, a ver, ¿qué estás haciendo? Sí, con un par de esos. ¿Qué haces? Entonces, mandar sí, Jaime, Eddie Espino. ¿No? Y aparte, bien novio, ¿no? Eddie Espino. Ándale. Entonces, pero sí, falta algo, como dices tú, ya todo es móvil, el celular lo cargas todo el tiempo, pues podría evolucionar para ese lado, ¿no? Sí. Sí, la verdad que sí. Hasta Splinterlands es mejor jugarlo en la PC que en el móvil. En el móvil está más o menos, pero tal vez no estoy tan acostumbrado.
pero es mucho más cómodo en la PC. Pero bueno, yo en general, todo para mí es mejor, hasta usar WhatsApp es mejor en la PC porque más rápido, ¿no? ¿Quién usa WhatsApp? Todo el mundo, excepto yo. Todo el mundo, excepto tú. Yeah. Yo lo uso por la familia, gente, también. Ah, sí, yo igual por mi madre y por mi abuela. Mi abuela me manda luego algunos memes. Sí. Sí. Pero sí, los bots que te había dicho de que, bueno, eso es muy específico, no es como para que todo el mundo tal vez lo use, pero tener para los proyectos de curación, tener como un feed, pero dentro de, no sé, ya publicó fulanito, para que veas la publicación, ¿no? O ya votó tal cuenta, y pues en vez de seguir el trail de esa cuenta automáticamente, lo sigues, o sea, lo ves y ya lo votas. Yo porque sí, ya hago, ¿no?, la curación. Porque luego Pikmin te muestra los votos y son de menos del 25%, entonces imagínate. Luego tengo que estar votando todo con aliento arriba del 25% y eso pues no siempre se puede. O no siempre se lo merece el esposo. Exacto, no siempre se lo merece. Entonces, sí, ándale, ¿no? Por ejemplo, decir, no, pues, Escuadrón 201 votó este post, ¿no? Y dices, vamos a ver, o sea, dices, vamos a ver qué es lo que con lo que voté yo con Escuadrón 201. Dices, se lo merece ahora mi voto, ¿no? No, como dices, no seguir directamente el trail. Sería como seguir un trail, pero más manual, ¿no? Porque tú escoges qué tanto quieres votar por... Sí, también. Yo así lo hacía cuando... Algo así hacía cuando todavía las recompensas eran de que si votabas primero ganabas más. Ponía la alarma para que cuando una persona publicara, pues ya yo lo veía. Y si lo veía, lo votabas. Y lo votaba dependiendo del porcentaje, dependiendo de qué tanto... Pues de qué tanto tuviera de BP y qué tanto valiera el post, ¿no? Entonces, sobre todo esas dos cosas. En mi criterio. Pero, tema, o sea, yo también, ¿cómo se dice? Quiero ver a Hype a evolucionar. Se ve que ha estado teniendo un buen crecimiento, se ve en las actualizaciones, la entrada de usuarios, te nota que Hive va creciendo. Incluso es curioso cómo se ha estado volviendo medio deflacionario con tanto quemada de tokens. Pero siento que algo que me gustaría mucho, y lo he repetido en podcast anteriores, mucho, sé que a mucha gente no le interesa, que no ha sido su punto como tal, pero la sección de Heavy Engine me gustaría que evolucionara. Leo Dex es muy bonito hacer intercambios ahí, pero digamos, si yo quisiera cambiar Litecoin, directamente tengo que entrar a Bloodtrace y de ahí a mi cartera, ¿no? Me gustaría que se pudiera hacer ese tipo de cosas directamente desde Heavy Engine. O que se creara el token, creo que sí está el token de Bitcoin dentro de Hive Engine, ¿no? Sí, pero pues es, no sé, pues es Bitcoin normal, o sea, para mandarlo ahí vas a tener que pagar un fee muy alto. Exacto. Entonces me gustaría que de alguna forma, si Hive es una blockchain que puede mover miles de transacciones por bloque, tienes un potencial ligeramente desperdiciado ahí. Pues todavía no hay la actividad, porque los bloques ahorita no creo que tengan más de... O sea, no creo que tengan muchas transacciones todavía. O sea, o que haya llegado como a su límite. Que ahorita la mayoría de los bloques son puras cosas de Splinterlands. ¿La mayoría? O sea, el ancho de banda se lo está llevando a Splinterlands. Pues sí, las... Sí. Y votos, bueno, dependiendo. ¿Cuántas transacciones puede hacer
Hay por bloques, no sabes. Creo que no, es lo que digo, creo que no hemos llegado al límite como para saber. Como son 3 segundos, sí, pues no, a veces no hay tantas, no sé cómo decirlo, tantas transacciones. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo. Bueno, agarré un bloque al azar. Ay, no sé, va a estar difícil contarlas. Ah, dice que son 109. 109. ¿De la mayoría? ¿Mande? De los cuales la mayoría son de Sprinterland. Sí. Sí, de hecho, sí. Y luego dice que son 57 operaciones virtuales, pero eso no sé a qué se refiere. Virtual Ops. Las operaciones virtuales es lo que hace Sprinterland por debajo de la mano de no, pero bueno, no, estas son como de publicaciones. O a ver. Son como votos. Las operaciones son virtual ops. Son como los votos, o sea, el votador y así. Bueno, eso estoy viendo aquí. Pues a ver, pues si Sprinterland está sacando la mayoría de las operaciones y no estamos llegando al límite, no estaría nada mal más juegos NFT o más herramientas que pueden aprovechar bien ese potencial. Algunos son, el promedio son entre 50, 68, 41, 53 transacciones, 67, 53, 45, muchos son de votos, muchos son de Splinterland, 51, 56, 70, 41, pero mira, ya vamos en el bloque. ¿Qué bloque vamos en el 57,344,707. A su madre. Pues bueno, yo creo que aquí nos digan los usuarios, los que nos ven, ¿qué les gustaría que se agregara a Hive? ¿Qué tipo de desarrollo? Desarrollo quisieran que estuviera aquí. ¿Qué implementaciones quisieran ya que se hiciera tanto dentro internamente en la blockchain de Hive, como digamos algo que pueda trabajar con Hive a pesar de que se vaya por su propio rumbo, ¿no? Por ejemplo, pues Trispig, ¿no? Que de alguna forma va a usar otra blockchain para hacer esos tokens, pero sigue dentro de Hive, ¿no? De hecho, si no se ponen las pilas Devus, voy a empezar a ver cómo se puede crear mi propio Twitter. Propio. Pues eso es lo que están haciendo los de Leo Finance. Con Project Bank. ¿Sí? Ellos ya están en eso. Pues, que llevan mucho tiempo en desarrollo Project Bank es un nombre clave. Pero ellos incluso quieren hacer eso de que los tweets no salgan como tal, sino solo no salgan como tal en Hive, en Hive.blog, o en Essence, pero que sí salgan en su propia interfaz y que sean como operaciones, ¿no? JSON. Y que va a ser un Twitter, básicamente. Ellos ya están. Pues espero que lo saquen, porque a mí sí me gustaría usar Devus, pero pues que se crea. Y ya he hecho, ya me he encontrado varios publicadores en español que usan Devus, pero pues no reciben esos votos porque luego, ya saben, ¿no? ¿Ves que en Devus lo normal es que el límite sea un HBD, ¿no? Entonces, si te votan a más de uno, pues ya se queda en uno, ¿no? Te pones como límite para recompensas. Hay personas que le ponen 25, 100, 1000 para su tweet. Entonces dices, no manches. Ahí es mejor que te paguen con un token, que te paguen con Hive. Ándale, con un propio token. Sí. Y de hecho le encontraría más utilidad a ese propio token de... a ese propio token de bus, digamos, de su Twitter propio, a los que hay, por ejemplo, de Cine TV, ¿no? Porque pues es
un post normal cualquiera, ¿no? De hecho, todo, de hecho, ahorita como ya me estoy metiendo un poquito más, ya estoy vendiendo todos mis tokens de cine y los estoy comprando deck. Ah, ya. Pues sí. Pues sí, se me hace que sería lo más conveniente un token propio, que tenga su propio, ¿cómo se dice? Su monetización. Y que eso ya lo puedes, si quieres, intercambiar por Hype, como tal, a que se quede Hype puro, porque dices, se me van a pagar $30 por 150 palabras de mis posts de 1500 palabras que apenas llegan a $10, pues obviamente la gente por eso no le gusta votar ese tipo de publicaciones. Sí. Entonces, pues, a ver qué. Que procede. Pues bueno, yo creo que por hoy sería todo, ¿no? Sí, por hoy sería todo y bueno, ya, como ya dijo Shadow, pues dejen sus comentarios, sus ideas y pues nos vemos la otra semana. ¿Sale? Sí, vale. Nos vemos. Bye.